Durante siglos viajar al espacio fue una fantasía imposible. Pero entonces, dos científicos rivales se enzarzaron en una carrera por conseguir ese sueño. Su lucha haría historia. Sergei Korolev salió del Gulag para convertirse en jefe de diseño del programa espacial soviético. Él lanzó el primer satélite de la historia. Acaban de anunciar que los rusos han lanzado un satélite al espacio. Y Yuri Gagarin fue el primer hombre que viajó al espacio. Pese a todos sus éxitos, la identidad de Korolev era un secreto de Estado guardado con celo. Estas imágenes llegan en directo desde Moscú. En los Estados Unidos, su rival, Werner von Braun, luchaba por ponerse a la par. Los soviéticos pueden estar listos para lanzar en noviembre. No podemos perder tiempo llevando esa cápsula de estado en estado mientras los comunistas están ya en órbita. ¿Prefiere entonces que matemos a un astronauta? Ahora, con el lanzamiento del primer astronauta americano, von Braun ha acortado distancias. Y con la creación de la NASA... ¡Adelante, sube, sigue! La siguiente meta es la Luna. La carrera espacial, capítulo 4. La Luna, 1961-1969. Estamos ya en el año 1964. Vamos, venga. Empiecen de una vez. La actividad de Sergei Korolev como jefe de diseño es un secreto bien guardado en la Unión Soviética. Mientras que todo lo hecho por su rival en América es del dominio público. Proyecto Apolo destino a la Luna. ¿Qué cohete llevará a estos hombres y a la futurista nave Apolo a su destino? Sepamos algo sobre su diseño por el mundialmente conocido científico espacial Dr. Werner von Braun. Con unos 105 metros de largo, el Saturno V será un gigante entre los cohetes fabricados. Su peso, equivalente a un crucero de batalla ligero, se elevará hacia el espacio por una primera fase de 5 motores que producirán sobre 34 millones de kilos de fuerza. Suficiente para lanzar unos 1.500 Sputnik al espacio. La era espacial ha empezado de verdad. La exploración espacial es necesaria para que Estados Unidos siga avanzando. Y es esencial para mantener la paz. Ambos hombres llevan soñando con viajar a la Luna unos 30 años. Pero Korolev no consigue apoyo para su cohete lunar. Tienen una buena financiación. Nosotros no lograremos que aprueben nuestro plan, aunque cueste poco. Ese von Braun tiene mucha suerte. Primero los nazis y después los estadounidenses. Oh, puede reírte, Vasily, pero lanzarán su crucero de batalla y puede que nuestro N1 no salga ni de la mesa de trabajo. Pero el Politburó dice que quiere una misión lunar. Sabe que necesitamos un cohete potente como el N1 o el Saturno para lograrlo. ¿En serio? ¿De verdad lo desea, Vasily? ¿O espera que nos lo saquemos de la manga, como siempre hacemos? Sin tener un cohete tan potente como el Saturno, perderemos. Los motores del Saturno poseen las características básicas de cualquier motor de cohete del que aquí hay un ejemplo. La parte crucial del diseño es la placa de inyección como una gigantesca ducha que inyecta combustible en la cámara de combustión donde se inflama. Es un proceso que debe ser absolutamente preciso, o el motor fallará. Les mostraré un ejemplo. Imagínense eso 1000 veces más potente con una cantidad de combustible suficiente para llenar una piscina familiar cada 10 segundos. Eso es lo que debemos lograr en el F1. El motor de cohete más potente que se haya construido. Si fracasamos, no iremos a la Luna. A
Así que vamos a probar el motor número 008 con una placa de inyección F367. El ingeniero Paul Castenholz lleva 2 años probando el motor. Sí, señor, es un 008 con una placa F367. Pero hay problemas para conseguir que funcione el ambicioso diseño. Que todo el mundo despeje el área. Ya estamos preparados. Es mejor que vayamos al refugio. Preparados para la prueba del motor. Iniciada secuencia de turbobomba. Preparados para el encendido del motor en 10, 9, 8, 7, 6... Dentro del motor, la placa de inyección es la pieza más importante del diseño. Se encarga de mezclar los combustibles líquidos mediante miles de diminutos orificios. Cuando las decenas de miles de litros de oxígeno líquido y queroseno se queman, los gases se expanden y crean una enorme presión. Los valores son correctos. Fíjese en ese monitor. Ve eso de ahí. La menor alteración en la mezcla de combustible provocaría la peor pesadilla de un diseñador de cohetes. Una inestabilidad de la combustión. Todo por una mínima alteración. Manténgame al tanto de las modificaciones para la siguiente prueba. Von Braun necesita 5 motores como ese perfectamente sincronizados para elevar su cohete Saturno del suelo. Nunca logrará despegar con ese tamaño. Pues tendrá que hacerlo, o nunca irá a la luna. Maldito sea. ¿Cuántas veces lo has intentado? Nunca hará las paces contigo, porque tiene celos. Siempre los ha tenido. Lo sé, pero le necesito. Y lo sabe. Sus motores lanzaron a Gagarin y el Sputnik. Sabe que el lanzamiento del N1 será importante. El Politburo sigue rehusando financiar el cohete lunar de Korolev, el N1. Para tratar de conseguirlo, Korolev y su esposa Nina necesitan la ayuda del principal diseñador soviético de motores para cohetes, Valentín Glushko, un hombre que desde hace mucho envidia el éxito de Korolev. He dejado muy clara mi posición ante el Comité Central y el Politburo. Mi respuesta es no, a menos que cambie de combustibles, a lo cual se negará. Así que no hay más que hablar. Sabe que no puedo acceder a hacerlo. Además, dejar de usar el oxígeno líquido ahora acabaría con el N1. No nos queda tiempo. Ya ha visto el Saturno de Von Braun. Él utiliza oxígeno. No lo he visto volar aún. ¿Vamos a ir a la luna o no? No con grandes motores alimentados con oxígeno líquido. Cualquier escolar podría explicarle los problemas que surgirían con la inestabilidad de la combustión. No se trata del combustible, ¿verdad, Valentín? Esto es entre usted y yo. Sé lo que dice a mis espaldas y cómo trató de enemistarme con Khrushchev. Y ahora hace lo mismo con el Politburó y Brezhnev. Váyase. No puede soportar que tenga éxito. Hará cualquier cosa para destruir mis oportunidades. Váyase. Será un placer, Valentín Petrovich. Si no quiere ayudarme, me las apañaré sin usted. Deberías haberte contenido. Creía que habías dicho que el Politburo jamás te daría fondos si no tenías a Glushko. Me las arreglaré. Tengo a otro hombre en mente. Oh. Sergei, ¿qué te ocurre? Estoy bien. Vámonos de aquí. Por favor, sube al coche. A casa. Llévenos a casa. Como todo el programa lunar depende del éxito de sus motores, Von Braun opta por una solución radical. Acopla una pequeña bomba en el motor para desencadenar deliberadamente la inestabilidad.
Preparados para prueba de motor. Secuencia de turbobomba iniciada. Si el motor aguanta la onda expansiva causada por la bomba, el problema se habrá resuelto. Detonando carga. Todos estos fracasos están volviendo al público contra Von Braun. ¿Qué les dice a quienes lo acusan de usar los impuestos de los pobres para beneficiar a empresas ricas? Mire, no nos gastamos el dinero en la luna, sino aquí en Estados Unidos creando empleos y nuevos productos. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmazi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Los componentes se modifican y se vuelven a probar con un gasto enorme hasta que al fin Von Braun recibe buenas noticias. Excelente, Paul. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál era el problema entonces? La verdad es que aún no lo sé, pero se ha resuelto. Hallamos un diseño para la placa de inyección que resuelve la inestabilidad, pero sigo sin saber qué la ocasionaba. De todas formas, ahora tenemos un motor que funciona, así que el F1 ya puede ser probado. Pero podría volver a ocurrir. Tiene que construir los motores sin tener garantías de que el problema está resuelto. ¿Por qué tanta prisa? Parece que los rusos no están haciendo nada. No se llame a engaño. Los soviéticos comprenden lo importante que es conquistar el espacio. Quieren llegar antes a la luna y puede que nos sorprendan cualquier día. Aquí Diamante 1. Estoy preparado para partir. Exactamente como temía Von Braun, Korolev preparaba otra hazaña histórica. El cosmonauta soviético Alexei Leonov se convierte en el primer hombre que pasea por el espacio. Diamante 1 a amanecer. Diamante 1 a amanecer. Va todo bien. Debajo de mí veo un mar de nubes. El mar. El Cáucaso. Veo el Cáucaso debajo de mí. Korolev espera que el impacto del paseo espacial le ayude a convencer al Politburo de que le asigne fondos para una misión lunar. El traje funciona bien. Diamante 1, aquí amanecer, ha cumplido sus objetivos. Regrese a la nave espacial. Maldita sea. No puedo regresar a la nave espacial. La presión del aire del traje está aumentando. Casi no puedo mover los dedos dentro de los guantes. No puedo llegar a estar ahí, escotilla. Maldita sea. El traje de Leonov está tan inflado que no podrá pasar por la escotilla. Alexei, intente activar a mano la válvula de escape de su traje. Durante 12 minutos lucha con la escotilla. Con un último empujón, al fin logra entrar de nuevo en la nave espacial. Hoy la Unión Soviética ha anunciado el éxito del primer paseo espacial. El piloto cosmonauta, el teniente coronel Alexei Arkhipovich Leonov, pasó 23 minutos y 41 segundos fuera de la nave espacial.
El Politburo jamás desvela lo cerca de la tragedia que estuvo la misión. A Von Braun solo le queda asumir que los soviéticos van en cabeza. Y para más inri, en Vietnam, las hostilidades se están agudizando. El público americano se divide a medida que aumenta la protesta. A Von Braun le preocupa perder el apoyo público a su viaje lunar. Observando desde la URSS, Korolev es bien consciente de los fondos a disposición de su rival. The industrial might of America is now focused on NASA's lunar program. In assembly buildings across the country, the gigantic Saturn V is taking shape. In high altitude tests, astronauts are training for each step of a moon mission. In 1965 alone, NASA has been allocated a further $5 billion to spearhead its conquest of space. Buenos días. Ya está, lo conseguí. Tenemos permiso para un vuelo circunlunar en el 50 aniversario de la Revolución y un alunizaje tripulado dentro de 3 años. Es decir, podemos ponernos ya a fabricar el N1. Sin embargo... Han concedido la mitad de los fondos que solicitamos. Al fin, Korolev tiene luz verde para competir directamente con la misión lunar americana, pero con solo una parte del dinero. Sí, tal vez. Pronto encuentra quien sustituya a Glusko. Nikolai Kuznetsov. ¿Cuántos motores propone para la primera fase? ¿Para la primera? Unos 24. ¿24? Necesitaremos 24 para proporcionar suficiente potencia. Nikolai, el Saturno americano lleva 5. ¿Cómo vamos a controlar 24 motores? Todo se resolverá. Es un buen diseño. Y me complace decir que Glusko se morirá de envidia. Ya, pero ¿cómo vamos a probar una fase de 24 motores? Cuando lancemos. Vasily, no tenemos dinero. Y además, nos llevaría 3 años construir un lugar de pruebas tan grande. Mientras su cohete lunar se está construyendo, Korolev invita a los cosmonautas a ver una maqueta de la cápsula que los llevará a la Luna, la Soyuz. Pesa 6.500 kilos. Y puede llevar a 3 astronautas. Leonov, Gagarin y Komarov son sus principales candidatos. La nave lleva paneles solares que darán energía adicional, pero su rasgo más importante es la maniobrabilidad. Al contrario que la antigua Vostok, esta puede pilotarse en el espacio. Puede acoplarse a otras naves. Así que puede unirse y separarse de otra nave que descienda a la Luna. Vladimir, echa un vistazo. Quizás seas el primero que la pilote. Tiene mucho más espacio que la Vostok. El doble de tamaño. Bueno, fue un detalle bastante polémico. Un joven diseñador quería hacerla tan pequeña que trazó un círculo con tiza a su alrededor del tamaño que proponía. Y le dije que se metiese dentro. Pronto accedió a hacer la cápsula más grande. Sergei Pavlovich, ¿se encuentra bien? Estoy bien, no se preocupe. No pasa nada. Vamos. Miren. Yuri, tengo que irme. Tras dejar a los cosmonautas, Korolev se desploma con fuertes dolores en el pecho. Los médicos le ordenan descansar. Su ayudante, Vasily Mishkin, asume el mando mientras Korolev no está. Sí, Vasily, habla con el ministro, claro. Me reuní con él.
Dice que no puede adjudicar más fondos hasta que presentemos un informe. Es lógico que diga eso. ¿Qué esperabas? Sergei, no puedo con esto. Esta tarea no es para mí. Lo siento. Voy a pedir que me releven. Por favor, te lo ruego, Vasily. Tranquilízate. Puedes hacerlo. Diles que sigan con las pruebas del motor. Ya me encargaré del resto cuando vuelva. Para agravar más la cosa, la NASA ha creado una nave nueva llamada Géminis y está lanzando misiones tripuladas casi cada 2 meses. Realizan paseos espaciales, pruebas de maniobras para acople en el espacio y logran el récord de 2 semanas de permanencia en órbita, un evidente preludio para sus misiones lunares Apolo. Cariño, tienes que ver esto. Korolev no tiene nada preparado para competir con eso. Nos están dejando atrás. Tras una operación quirúrgica, a Korolev le descubren un tumor. ¿Va todo bien? Lo siento. Ha fallecido. Mientras está anestesiado, el débil corazón de Korolev falla. Una consecuencia del calvario físico sufrido durante su condena en el Gulag. Tras 20 años de anonimato, el premier soviético Leonidas Brezhnev decide presentar al genio artífice del programa espacial soviético. Revelado su nombre al mundo entero, el hombre antaño desterrado a un gulag ahora recibe un funeral de estado en la Plaza Roja. Por fin es reconocido como héroe del pueblo soviético. Incluso se conservan sus cenizas en el muro del Kremlin. Werner von Braun descubre por fin la identidad de su mayor rival. Nunca imaginé que fuera obra de un solo hombre. ¿Qué harán ahora sin él? En Cabo Cañaveral, von Braun sigue avanzando. Dentro del mayor edificio que se haya construido, se está montando el Saturno V, su gigantesco cohete lunar. La NASA ya está casi preparada para iniciar las misiones Apolo. El 27 de enero de 1967, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee entran en la nueva cápsula Apolo para un último entrenamiento en Tierra. Lo que ocurre a continuación provoca una crisis en el programa lunar. Control del cabo, no recibo, por favor, repetir. Si no puedo comunicarme estando a 8 kilómetros, ¿cómo voy a hacerlo desde la Luna? De repente, una chispa convierte la cápsula en un infierno. La muerte de los 3 astronautas conmociona a América.
La chispa había inflamado el oxígeno puro ambiental de la cápsula. La NASA tiene que rediseñar minuciosamente la cápsula Apolo desde cero. Solo 3 meses después, los soviéticos están preparados para probar su equivalente a la cápsula Apolo, la Soyuz. Una vez en órbita, el cosmonauta Vladimir Komarov tiene dificultades. Un panel solar no logra desplegarse y la nave sufre escasez de energía. El panel no se mueve. No funciona ninguno de estos instrumentos. Deberían intentar una reentrada inmediata. Minimizaremos el consumo de energía en órbita. Vasily Mishin, ahora a cargo del programa espacial soviético, se enfrenta a la primera gran prueba de su mandato. Solo se dejarán encendidos los dispositivos realmente esenciales. Los demás deben apagarse. En la 13ª órbita, los dispositivos automáticos de reentrada también fallan. Las probabilidades de que Komarov sobreviva son escasas. Su única esperanza es pilotar él mismo la nave averiada. Convencidos de que es una tarea imposible, llaman a la esposa de Komarov para que se despida de él. Contra todo pronóstico, Komarov conduce con pericia la baqueteada Soyuz a través de la atmósfera terrestre. Pero al fallar tanto el paracaídas principal como el de reserva, perece. ¿A qué se deben todos estos fallos? Les diré a qué. Al trabajo mal hecho. A la incompetencia y a la indolencia. Todos tienen una excusa. ¿Esto no funciona? ¿No puedo llevar esto a cabo? Excusas y más excusas para ocultar la chapuza y la incompetencia. Para soportar la presión, Mishin abusa cada vez más del alcohol. Me he visto obligado a informar a la Comisión de Estado, a sus integrantes, de que este tercer fracaso significa que ya no es posible festejar el glorioso 50 aniversario de la revolución bolchevique con un vuelo tripulado. Los cosmonautas se quejan de Mishin ante los gobernantes soviéticos. Mencionan sus defectos, su impaciencia, su grosería y escasos conocimientos. Pero no se hace nada. 2 meses después, el propio Gagarin fallece como consecuencia de un accidente de vuelo. La muerte de Gagarin tan poco tiempo después de la de Korolev es un nuevo golpe para la moral del programa espacial soviético, que está a punto de venirse abajo. Von Braun está preparando para un vuelo de prueba de su Saturno V un ensayo no tripulado antes del verdadero vuelo. Con una altura equivalente a 36 pisos, pesa más que un crucero de combate. El mayor peso que se haya levantado del suelo. Hacen falta 450 personas para controlar la cuenta atrás. El Saturno V de Von Braun pondrá en órbita la cápsula Apolo no tripulada. Por seguridad se mantiene a la prensa en un lugar situado a 3,5 kilómetros de distancia. Para Von Braun, todo depende del buen funcionamiento de sus motores. 10, 9, iniciada secuencia de encendido. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Salvo el estallido de una bomba nuclear, el Saturno V es el objeto más ruidoso que el hombre haya construido. Incluso los sensores sísmicos del país captan sus ondas. Durante 125 segundos el vuelo resulta impecable. Acelerador de potencia listo. Perdemos potencia. Recibido. Tenemos un problema. Registramos un poco de más o menos 10G. Poco. Potentes oscilaciones en toda la superficie del cohete. Si adquieren bastante fuerza, provocarán que el cohete se resquebraje. ¿Inestabilidad de combustión? 5 a 6 ciclos por segundo. ¡Espere! 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 ¡Ha cesado! Fase 1 separada. ¡Motor apagado! ¿Cuál? ¡Motor 2! ¡Va a caer! Lanzador, es decisión suya. ¿Desea abortar? ¿Desea que abortemos? Esperen, esperen. Seguimos teniéndolo bien controlado. Recibido. Aunque el Saturno alcanza la órbita, Von Braun no puede arriesgarse a un vuelo tripulado hasta que los problemas del motor estén arreglados. Los soviéticos también tienen problemas de motor. Su nuevo diseñador, Nikolai Kuznetsov, se ha visto obligado a añadir más motores para proporcionar más potencia. La primera etapa lleva ahora 30. Pero Kuznetsov recibe críticas del antiguo adversario de Korolev, Valentín Glusko. Durante la prueba en tierra del NK-15, se produjo un reventón parcial de la cámara de combustión. Camaradas, no necesitamos más datos. Llegado este momento, deseo proponer que se rediseñe el N-1. Tengo planes en los que se utilizaría nuestro motor ya probado RD-235. Ignorando la oposición de Glusko, el cohete soñado por Korolev, el N-1, hace una fugaz aparición en la plataforma. Pero los ingenieros encuentran fisuras en su cubierta exterior. Werner. Hemos recibido informes. Según informa la CIA, los rusos están casi preparados para un vuelo circunlunar tripulado. Quizás lo envíen a finales de año. ¿Con qué? Aquí tengo unas fotos tomadas por satélite de su centro de lanzamiento situado en Tiuratán. Muestran un cohete del tamaño de un Saturno. Creemos que la siguiente cápsula lanzada con el Saturno V, la Apolo 8, debería llevar una tripulación a la órbita lunar. No hemos hecho pruebas con el Saturno desde que surgió el problema de los motores y las oscilaciones. Lo sé, pero no podemos arriesgarnos a que ellos lo hagan primero. Quien envíe un hombre a la órbita lunar podrá decir que ha ganado la carrera. Será una victoria que nos dará mucho prestigio. ¿Me está proponiendo que arriesguemos vidas humanas? Quizás de arriesgarnos antes más, habríamos llevado a un americano al espacio antes que ellos. De acuerdo. Lo haremos. Aunque Von Braun lo ignora, sin Sergei Korolev, los soviéticos van a la deriva. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Qué ocurre? Perdimos presión. La temperatura media es baja, 5 bajo cero. Vasily Pavlovich. Venga. Vamos.
No pienso ir a ninguna parte. Como los cosmonautas pierden la fe en Missing, piden al Politburó un vuelo tripulado alrededor de la Luna a principios de diciembre. Están dispuestos a arriesgar sus vidas para vencer a los americanos. Pero la petición de los cosmonautas resulta denegada. Buena suerte, americanos. Buena suerte. Los americanos envían 3 astronautas a volar alrededor de la Luna por vez primera. Temas 155 segundos, primera fase separada. El Saturno no había volado desde los problemas de motor y vibraciones. Va todo perfecto. Trayectoria y rumbo perfectos. Potencia óptima. Motores bien. Una vez separadas las fases del cohete, el momento crítico es la TLI, la inyección translunar. El último encendido de motores para poner la cápsula rumbo a la Luna. Apolo 8, preparados para TLI. Recibido y entendido, preparados para TLI. ¡Sí! Bien. Buen trabajo. Comandantes Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders deben viajar 374.400 kilómetros por el espacio y dirigirse por primera vez a la órbita lunar. El día de Nochebuena, los tripulantes del Apolo 8 se convierten en los primeros seres humanos que avistan la superficie lunar. Cuando desaparecen tras la Luna, se pierde todo contacto por radio. Si no consiguen entrar en la órbita lunar, seguirán volando perdidos para siempre por el espacio. Apolo 8, conteste. Apolo 8, aquí Houston. Apolo 8. Apolo 8, aquí Houston. Bienvenidos a la Luna, Houston. De repente, cuando emergen de la cara oculta de la Luna, una imagen jamás vista por ningún ser humano. La Tierra asomándose, elevándose brillante sobre la grisácea superficie lunar. La tripulación del Apolo 8 os desea buenas noches, buena suerte, feliz Navidad. Que Dios os bendiga a todos los que estáis ahí en la Tierra. La tripulación del Apolo 8 llega a menos de 112 kilómetros de la superficie lunar. El siguiente paso es hacer que un hombre ponga el pie en la Luna. Pero 17 días antes de la misión lunar americana, Missing está preparado para un lanzamiento no tripulado de su cohete lunar. Ahora veremos quién tenía razón. Para triunfar, los 30 motores de Kuznetsov deben encender al mismo tiempo.
estallando con casi la fuerza de una bomba nuclear, es la explosión más potente de la historia de la era espacial. Ocasionada por un solo tornillo flojo en una bomba de combustible, la explosión esparce fragmentos del cohete en un radio de 10 kilómetros. El fracaso se mantiene en secreto durante 20 años. La catástrofe pone fin definitivo a la carrera de Vasily Mishin. En los Estados Unidos, un último detalle antes de poner el pie en la luna: la elección de la bandera. Para que ningún fabricante saque provecho alegando que su bandera está en la luna, una secretaria de la NASA hace una elección al azar. El 16 de julio, los comandantes Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, la tripulación del Apolo 11, emprenden camino hacia la plataforma. Más de un millón de personas se reúnen en Cabo Cañaveral para ver el lanzamiento. En todo el mundo lo contemplan 500 millones de espectadores. Los motores principales del Saturno deben funcionar durante 150 segundos para llevar a la tripulación sana y salva a la órbita. Vamos. Vamos. Aguantar. Aguantar. Vamos. Han pasado 25 años desde que Von Braun llevó sus conocimientos técnicos a los Estados Unidos. Ahora está a punto de cumplir su sueño tanto tiempo deseado: poner a un hombre en la luna. ¿Qué tal va la cosa? El águila se ha separado. Recibida. Michael Collins orbita en torno a la luna en el módulo de mando. Vía libre, sujetaos, allá vamos. Mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se dirigen hacia la superficie lunar. El águila va perfecta. 35 grados, 225 metros. Bajando 6,9.
162 metros a 4,5. 3,15 metros bajando 1,2. Velocidad según altitud ligera. Pero mientras buscan un sitio para alunizar, el combustible desciende peligrosamente. Descenso sin problemas, 60 metros, bajando 1,35 menos. 1,65 menos, 30 metros, 1,05 menos y 2,7 más. Bien, 22,5 metros, todo va perfecto, seguimos descenso, avanzamos. 60 segundos de combustible, luces encendidas. Seguimos, seguimos. 12 metros, bajando 0,75. Se levanta algo de polvo, una ligera nube, 1,2 metros virando a la derecha. 30 segundos de combustible. ¿Luz de contacto? Bien, motores apagados. Os recibimos, Águila. Houston, aquí base Tranquilidad. El Águila ha alunizado. ¡Bien! Recibido, Tranquilidad. Recibimos alto y claro. Aquí todo el mundo ha estado en vilo. Ahora volvemos a respirar. Muchas gracias. Superficie parece muy, muy lisa. A medida que te acercas, se ve cubierta de polvo. Es un polvillo muy fino. Bueno, voy a bajar por la escalera. Es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigantesco para la humanidad. Mientras Armstrong y Aldrin están en la Luna, una sonda soviética enviada en un último intento por arañar algo de gloria aluniza a poca distancia. Se estrella en el acertadamente llamado Mar de las Crisis. Von Braun organizará con éxito otras 5 misiones tripuladas a la Luna. Su otro sueño de crear una base lunar y realizar vuelos tripulados a otros planetas todavía no se ha cumplido.